Good evening. How are you today? I hope everything is fine. How are you, my dears? Hi, teacher. Good evening. I'm very glad to have you here with us, my dear participants. Today, we are going to continue with the section four, and we are going to study possessive, and later we are going to talk about the weather, okay? So just wait for me to take first, the attendance. So today is Wednesday, March 10. Okay, and we are going to start. With the attendance checking. Okay. Nada más recordar, chicos, para que estemos en sintonía, el día de mañana, de mañana tenemos clase, ¿verdad? Mañana es jueves, jueves 11, y el día viernes, ¿verdad? También vamos a terminar un día antes de lo planificado, ¿verdad? Vamos a completar hasta el día miércoles de la otra semana. Así es de que vamos a ir avanzando, ¿verdad? Y les pido que si van teniendo dudas en relación a los ejercicios, pues también me lo hacen saber, ¿verdad? Para poder irles apoyando en ir resolviendo. Ok, let me show. Ok, vamos a tomar la primera captura de pantalla de la noche. We are 23 now. So just wait. Ok, vamos a esperar un segundito en lo que los demás se conectan. Voy a conectar con la plataforma. I'm going to show you the platform, okay? For tonight, we are going to study possessives. And if you remember at the beginning of the module, we studied possessive adjectives to introduce ourselves. But now we are going to study the differences between the different possessives we can find. So you have this video. And in the knowledge check, we are going to study to solve. For example, it says, complete the conversation with the correct word. Is it Jennifer's hat? No, it's not hers. It's? ¿Cuál dijimos mine. Al final? El possessive pronoun, ¿verdad? En este caso, mine. Are these gloves your or yours? Yeah. Your, yeah. ¿Verdad? No, they are not. My or mine? My gloves. Let's ask Sally. Maybe they are her or hers. Her. ¿Verdad? Porque si fuera hers, tendría que ir al final. T-shirts, are these? Shows. Whose t-shirts are these? ¿De quién son estas camisetas? Are they Julie's and Pat's? No, they are not. They're t-shirts, right? But these socks are? Theirs. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí va. Theirs al final. And are these shorts are? Yours. ¿Verdad? Yours. Hey, these are not? Our clothes. You're right. Ours are over there. Ahí sí aplica, ¿verdad? Ours. Entonces vamos a ver si nos salieron bien. Siguiente. Oops, sorry. Sí, se me fue y no pude chequear. Ah, sorry, pero así era, chicos. Ok. Ok, in the 4.7 that we are going to cover today says, in this class you will become familiar with the weather and seasons. And to talk about weather and seasons, we are going to have this video that says weather and seasons around the world. So I invite you to go, to listen, to watch the video and repeat the new vocabulary you find there. Okay, and for tomorrow, we are going to start and conclude the section 4.9 and the present continuous. Mañana vamos a trabajar lo que sería la 4.9 acerca del presente continuo and finish the section 4. Y terminaríamos lo que es la sección 4, ¿verdad? By Friday, el viernes estaríamos iniciando lo que es la sección 5. So during the weekend you will have enough time to complete section 4 and advance in section 5.
And we are going to review the final exam by Wednesday. Para el miércoles estaríamos haciendo lo que es la revisión del examen final, ¿verdad? Así que les queda el fin de semana para que podamos avanzar en terminar la sección 4 y avanzar en la sección 5. I'm going to stop sharing. Voy a dejarles de compartir, chicos, y vamos a tomar the first screenshot. Now we are 25, ahora somos 25, so much better, mucho mejor. So if you could please open your camera, si podemos abrir un ratito las cámaras, that's gonna be great. In order to have your face in the screenshot. Okay, perfect. Excellent, I like it. Okay, very good, vamos a ver. Ya tenemos la primera, ahí está. Excellent, so let me go to the practice. Vamos a ir ahora a la práctica. So I'm going to share the first presentation that I have for you. This is already known for you. Esto ya ustedes lo saben, ¿verdad? But we are going to have a fast review. Vamos a hacer una revisión rápida about the subject pronouns, possessive adjectives, and possessive pronouns. Vamos a ver. Para expresar que algo me pertenece, yo tengo tres opciones, ¿verdad? Utilizo el verbo have, que de facto significa tener o haber, ¿verdad? Los possessive adjectives, que ustedes ya los conocen, fueron de las primeras cosas que vimos. Y los possessive pronouns, que también los vimos en conjunto con los possessive adjectives, ¿verdad? And we learn how to identify them. Y aprendimos a cómo diferenciar uno de otro. So, for example, I say, I have a team. Yo tengo un equipo. This is my team. Este es mi equipo. The team is mine. El equipo es mío. Entonces aprendimos que los possessive pronouns, que normalmente van al final de la oración, sirven básicamente para reafirmar algo que yo ya he indicado que me pertenece a mí o que le pertenece a alguien, ¿verdad? For example, here. You have a dress. Give me your dress, the dress is yours, ¿ok? Tú tienes un vestido, dame tu vestido, el vestido es tuyo, ¿verdad? He has a car, that is his car, the car belongs to him. She has a mother, I know her mother, the skirt is hers. It has wings, it has its wings. Aquí ya no lo usamos, ¿verdad? Porque sonaría muy repetitivo. It has its or it's wing, it's, ¿verdad? Ajá. Entonces no suena, entonces no se usa como possessive pronoun. We have an English class. We like our English class. The clothes are ours. We have a house. I like your house. Those cars are yours. They have a nice car. This is their teacher. The homework is theirs. So those are some examples. Here, I have the difference. In the possessive adjectives, we have adjective, possessive adjective plus noun. For example, here, this is my book. Is this your umbrella? He lent me his jacket. I borrowed her car. Do you like my doll? These are its clothes. A lot of our friends came to our party. Their house is lovely. In the case of possessive pronouns, there are no nouns to modify. En el caso de los pronombres posesivos, no hay ningún nombre o sustantivo al cual modificar. Y como les digo, no, casi siempre van al final de la oración. For example, here, this book is mine. Is this yours? This isn't my jacket. It's his, ¿verdad? Es suya, de él. O podemos decir también, belongs to him, le pertenece a él. El him es a él y his es su de él, ¿verdad? Hers, the car is hers. Y aquí dice, we avoid using it alone as possessive pronoun, ¿verdad? Aquí dice que se evita utilizar it's el solito como pronombre posesivo, ¿verdad? Porque es exactamente igual que este. Ours, that car is ours. There, that house is theirs. Okay, now I have this exercise. Esto ya lo hicimos, ¿verdad? Seguramente ustedes lo recuerdan. Where is classroom? We can find it.
¿Se recuerdan de ese ejercicio, chicos? Vamos a ver. Ok, en este caso era hour, ¿verdad? ¿Por qué era hour? ¿Qué nos da la pista que era hour? Porque aquí dice la respuesta es we can. Ajá, we can find it. No lo podemos encontrar. Susan, is that? Vea que aquí me estoy refiriendo a Susan directamente, ¿verdad? Entonces, her pen. Her pen. Pudiera ser, pero si yo estuviera hablando de Susan como tercera persona, pero aquí yo estoy abordándola a ella y le pregunto, Susan, is that your pen? Your. Sería your. Este, ¿verdad? Your. Susan, is that your pen on the table? Y ella puede decir, yes, it is, or no, it isn't, right? What is your name? Your name. Aquí your, ¿verdad? Porque luego responde, my name is Thomas. I think this is, aquí sí estamos hablando de la tercera persona, porque luego dice, she dropped it on the floor. Her, ¿verdad? I think this is her book. She dropped it on the floor. Okay, vea. Names are Kevin and Stuart. They are my friends. Their names, correcto. Their names are Kevin and Stuart. Sus nombres de ellos, ¿verdad? Son Kevin y Stuart. They are my friends. He forgot to write. Sería his, ¿verdad? He forgot to write his name on the test. Ok, vamos a ver. Nos vamos a poner un ratito en mute porque tenemos bastante interferencia. Vamos a ver si avanzamos. Si alguien quiere abrir su micrófono, solo tal vez si no tiene mucha interferencia. Ok. What is your phone number? Aquí está abordando directamente, ¿verdad? A mí. Entonces yo respondo, My phone number is 555-9826. Did the cat eat all? ¿Cuál le correspondería al gatito? Did the cat eat all of its food? The children are crying because they can't find the children. Their toys. Very good. Miriam and Jennifer like. Miriam and Jennifer. ¿Quiénes son acá? Ellas, ¿verdad? They're. Miriam and Jennifer like their new teacher. I really like my new home, especially. Estoy hablando del home. Es como el gato, ¿verdad? Es. It's. Ajá. Especially its location. Porque es un objeto, ¿verdad? This is a picture of my friend. He is best friend. My. Aquí es my. Porque ya dije, this is a picture of my friend. He is my best friend. Okay. Do you think your father likes your father? ¿Quién es your father? He, ¿verdad? Entonces sería his birthday present. Do you think your father likes his birthday present? We still have 20 more minutes before class begins. We. Entonces, ¿cuál sería? Our class begins. Brazil is located in South America. Capital city is Brasilia. It's, ¿verdad? When did Mr. and Mrs. Smith buy Mr. and Mrs. Smith? There, their new television. Very good, excellent. Okay, now, again, este es un breve repaso de nuevo. En relación a los possessive pronouns, ¿verdad? I have a bicycle, the bicycle is mine. You have a bicycle, the bicycle is yours. He has a bicycle, the bicycle is his. She has a bicycle, the bicycle is hers. It has a bicycle. Vea que aquí no, porque si no tendría que decir it is. O sea, no suena bien, ¿verdad? Entonces mejor se evita. We have a bicycle. The bicycle is ours. They have a bicycle. The bicycle is theirs. Okay, now
I have another example here. Tenemos otro ejemplo acá, ¿verdad? We bought that house last year. It's, vea que dice we. ¿Cómo sería? Ours. Ours, ¿verdad? Ours. Ok, estos son los que van al final, ¿verdad? Son los possessive pronouns. This car belongs to Mr. and Mrs. Smith. It is? Theirs, ok. Mm-hmm. I think I saw John drop this pen. I think it is? My. John. I think I saw John. His. Ok. This book is? It has my name on it. Ahí sí. Mine. Luego dice, the book is mine. My name on it. Okay, very good. So let me see. My brother and I made that chair. It's ours. Ours. Oh. Porque es my brother and I. Me involucra a mí, ¿verdad? Mm-hmm. Sorry, chicos. Ay, lo siento. I'm sorry. Salud. Tengo un poco de alergia, chicos. No me pongo alérgico. Thank you. Sorry, I forgot my allergy pills. Okay, excuse me, this phone is, y luego dice, you forgot to take it with you. Yours. Yours, okay. Her sister drew the picture, her sister. Hers, ¿verdad? Hers, porque estoy hablando de su hermana. Okay, her sister drew the picture, it's. Now, the little boy shouted, give me the ball, give the ball to me. It's his. Give the ball to me. Mine. Ajá, mine. Dame la pelota, es mía. Es como cuando los niños dicen mío, ¿verdad? Están en esa etapa que no prestan nada. Y entonces grita, give me the ball to me. It's mine. Ok, that. Vean este. That's. Y luego dice, we bought it last night at the department store. The bicycles were, so they rode them home after school. Theirs. Okay. Are you sure this book belongs to your mother? Your mother. Yes, it's hers. Okay. This is, you ordered the pizza, I ordered the spaghetti. Mine. Okay, this is yours. Esto es tuyo, le dice. Tú ordenaste la pizza, yo ordené el espagueti. This is yours. You ordered the pizza, I ordered the spaghetti. Is this Robert's? No, it is not. His? His, así es, Robert's, ¿verdad? De él. I think this keys are, I left them on the table. Mine, okay. Thomas can find his classroom, but Susan and Mary can find? Susan and Mary can find? Theirs. Okay, very good, excellent, good job. Ahora vamos a aprender una nueva, ¿verdad? Singular nouns and plural nouns. Vamos a ver, tenemos acá, singular nouns. If it's a common noun, add S. For example, the dog's house. Veamos, utilizamos el apóstrofe para los nombres comunes y cuando estos no terminan en letra S, agregamos el apóstrofe y la letra S. Decir dog's house is equivalent to say the house of the dog, ¿verdad? Solamente que the house of the dog es como too long, muy largo, ¿verdad? Muy largo, demasiado largo. Entonces la gente abrevia y dice dog's house, que es lo mismo, ¿verdad? For example here, book's words is equal to say the words of the book, pero decimos book's words. Girl's dolls, vea que girl singular, no lleva S, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de algo singular, la muñeca de la niña. Girls, dolls. Entonces, el apóstrofe significa que las muñecas pertenecen a la niña. Birds, chicks.
los polluelos, ¿verdad? Los polluelos de los pájaros. Birds, chicks. Car's engine, el motor del carro. Sister's room, la habitación de la hermana. Jean's pen, my mom's bag. Ok, pero ¿qué pasa si tenemos nombres en plural que ya llevan la letra S per se porque estamos hablando de plurales? Basically then we just add the apostrophe after the S. En ese caso lo único que hacemos es agregar el apóstrofe justamente después de la letra S y así nos queda the boy's bowl, que es lo mismo decir or equals to say the bowl of the boys, ¿verdad? Pero es súper largo y se siente too wordy, muchas palabras. Entonces se abrevia diciendo the boy's bowl. Table's legs equals to say the legs of the table, right? But we say table's legs. Girl's hands equals to say the hands of the girl, okay? But we say girl's hands. If the noun does end in S, vea que tenemos unos nombres irregulares. Y si estos nombres no terminan en la letra S, como el caso de women, que ya se los he explicado, que el singular es woman, pero el plural es women. El de plural de el singular de children es child. Uno solo es child, pero varios son children. Y el singular de un solo hombre es man, pero el plural es men. En el caso de estos pronombres, de estos nouns o sustantivos que son irregulares en su plural, decimos the women's bag. Aquí decimos la bolsa de las mujeres, ¿verdad? Y decimos que women es the plural of woman. Children's doll is equals to say the dolls of the children. Remember that children is plural of child. Men's shoes equals to say the shoes of men, of the men. Right? But men is the plural of man. Okay. Now I have this example for you. Aquí tenemos este ejemplo. He ran to close his window. Aquí el ejercicio consistía en colocar el apóstrofe es, ¿verdad? Solo el apóstrofe. O no colocar nada. ¿Por qué creen ustedes que aquí no colocamos nada? ¿Alguien me puede decir? Porque ya está el his. Porque ya está el his. Es correcto. Ya no necesitamos poner ningún apóstrofe porque ya hay una forma de posesivo ahí. I clean Jim's and Mark's room. Vea que en este ejemplo yo podía haber dejado Jean sin nada y solo habérselo puesto a Mark. Y se entendía de alguna manera que es el cuarto de los dos, ¿verdad? Pero puedo colocárselo también a cada uno y es correcto. She had to go to the bosses meeting. Vea que acá bosses, estamos hablando de los jefes, está en plural. Then I just add the apostrophe. Entonces aquí solo le agrego el apóstrofe. This bag is hers. ¿Ok? ¿Por qué creen que no coloqué nada? Igual que en his, ya está hers. Ok, ya no necesito porque ya hay un posesivo ahí, ¿verdad? I visited Rachel's and Joe's house. Igual que el número dos, podría haberlo dejado solo en Joe's, pero es correcto también hacerlo con cada uno. The king's house is very beautiful. Here, kings is plural, right? Los reyes, ¿verdad? La casa de los reyes es muy hermosa, pero kings, plural, reyes, entonces solo I just add the apostrophe. This is a men's bathroom. El baño de los hombres, ¿verdad? O el, ¿cómo se llama? El sanitario, ¿verdad? De los hombres. Remember that the singular is man and the plural is men. Put the book in the children's room. Okay? El cuarto de los niños. Singular child, plural children. Women's clothes is hard to find here. Okay? La ropa de mujeres es difícil de encontrar acá, ¿verdad? Singular woman, plural women. The door hang on its hinges. So, why do you think we just add... a dash. ¿Por qué creen que solo agregamos una rayita? Porque
Because we are ya hay un posesivo. It's, right? Porque ya tiene un posesivo, ¿verdad? Un adjective, un possessive adjective. Okay, very good. In this case, I just want to tell you, please be careful with the apostrophe S use, because generally it has three different meanings and it depends on the word that follow the apostrophe S. Mucho cuidado con el uso de los apóstrofes S, ¿verdad? Porque tiene tres diferentes significados. Si yo utilizo el apóstrofe S más un adjetivo, lo que estoy diciendo es la contracción del verbo to be. Por ejemplo acá, John's tall. Vea que tall es un adjective. Entonces es como estar diciendo John is tall. Entonces este apóstrofe S es la contracción de is. Si yo utilizo apóstrofe S más el pasado participio de un verbo, digo John studied. ¿Sí? Entonces estoy diciendo John has. Entonces esta es la contracción de has. John has studied. John había estudiado. Cuando yo utilizo apostrophe S plus noun, ahí sí. Ahí sí estoy hablando de un posesivo. Y digo John's car, ¿verdad? Entonces aquí sí estoy diciendo the car of John. Nada más que de una manera resumida, ¿verdad? So apostrophe S is to show possession or that something belongs to someone or something, right? Entonces ahí sí, muestra posesión o que algo le pertenece a alguien o a algo. Ok, do you have questions so far? ¿Preguntas hasta acá, chicos? Ok, ¿cuántas formas de posesivos hemos aprendido? Vamos a ver, let's see. Two. Four. En realidad hemos aprendido cuatro. Voy a regresar para que las vean. Hemos aprendido cuatro. Hemos aprendido con el verbo have, ¿verdad? Que es como la más común. Luego hemos aprendido los possessive adjectives. Esa sería la segunda forma. Luego hemos aprendido los possessive pronouns, que es como enfatizar o remarcar lo que ya dijimos que nos pertenece. Y estos possessive pronouns se caracterizan porque van al final. And lately, y últimamente hemos aprendido possessive with apostrophe S. Adelante, Eloisa. Hola, Eloisa. Por ahí vi la manito de Eloisa. No sé si tenía alguna inquietud o consulta. Hola. Ok, creo que entonces se le activó. Vamos a ver qué dice por acá. Puede, pero no le... Ok. Ok, me quedo pendiente de lo que Eloisa nos quiera decir. Ok, si no hay preguntas, solo déjenme ver. Ah, sí, por supuesto, este material lo voy a subir, chicos. Ahora al final de la noche, ¿verdad? El de ayer ya está subido en el Drive, con mucho gusto. Ok, I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir porque como les dije, tonight we are going to cover two topics. Estamos cubriendo los dos topics, los dos temas, ¿verdad? Este que era una reafirmación de algo que ya hemos visto, pero básicamente era para mostrar the comparison, la comparación entre lo que ya sabíamos. El verbo have, los possessive adjectives, los possessive pronouns, ya los habíamos estudiado, pero nos hacía falta the apostrophe, ¿verdad? El possessive con el apóstrofe. Okay, now let me share the second presentation of the night because here we have a speaking practice. Aquí sí tenemos una práctica de speaking que me gustaría que hagamos. Okay, we are going to talk about seasons of the year. Vamos a hablar acerca de las épocas del año. I will need two volunteers. Necesito dos voluntarios que me ayuden a leer la definición de season. Vamos a ver. I need two volunteers. A ver, chicos. Hi, teacher. Adelante, Gloria, adelante. Tengo que leerlo, ¿cómo? Solo una de los guioncitos. Ah, okay.
A traditional division of the year based on unique weather conditions. No sé cómo pronunciar eso. Weather, it's correct. Weather. Esa es la intención, que se queden con dudas si alguna palabra no la pronunciaron bien y aquí la arreglamos. Aquí la pronunciamos para todos. Excellent, it's weather. Seasons of the year is related with weather. Okay. I need a second volunteer. Necesito un segundo voluntario. Vamos a ver. Ay, please, thank you. Pero la segunda palabra creo que no la puedo decir. Temperate, ¿cómo? Temperate. In the temperate region, there are four seasons: spring, summer, fall, and winter in tropical in tropical countries, there are often only two or three dry season, and solo es una Q. A rainy season. Okay, very good. Good job. Solo una palabrita. Regions. Esta. Intemperate regions. Very good. Excellent. I like it very much. Me encanta que ya se están atreviendo a leer. And that's the idea, ¿verdad? Eso es parte de perder el miedo. Así que en el básico 2, cuando les digan, vamos a leer tal cosa, you say, me, teacher, me. I can do it. Okay, spring. Let me explain this. The spring, they are like opposite. In the north part is north to the equator, and the south is south to the equator, okay? Esta es como una clase de geografía, ¿verdad? Los países que están al norte del Ecuador, ¿verdad? Tienen como el clima opuesto a los países que están al sur del Ecuador. Entonces ahí van a ver que cuando estamos, por ejemplo, north of the equator, March, April, and May is spring, ¿verdad? It's spring. And spring in the countries, so south to the equator is September, October, November. The summer, vea que cuando es spring en el norte, en el sur es otoño. Y al revés, vean que el pink se cruza con el brown, y el yellow se cruza con el blue, ¿verdad? Así son. Luego, summer, north of the equator is June, July, and August. South of the equator is December, January, and February. Autumn or fall, north of the equator is September, October, and November. And south of the equator is March, April, and May. Winter, north of the equator is December, January, and February. And south of the equator is June, July, and August. Okay, but what it has to do with the class? Because we are going to talk about the seasons of the year. So I'm going to ask, what is your favorite season of the year? You can say, in my case, I can say autumn or fall, or by the end of October. And you say, why? Because it reminds me when I finished school and there was vacation. What is your favorite season? My favorite season is, and why? ¿Verdad? Vamos a hablar acerca de nuestra época favorita del año. And to do that, I'm going to send you this. Para hacer eso, yo les voy a enviar esta imagen. In El Salvador, remember that we are in a tropical country, so we don't have the four seasons. We just have rainy season and dry season, ¿verdad? En El Salvador es un país tropical, en toda la franja de Centroamérica no tenemos las cuatro estaciones del año, solamente tenemos época seca y época lluviosa, ¿verdad? But in order to complete this conversation, you can use the different seasons of the year. Pero para completar las oraciones, usted puede imaginar cuál de estas épocas del año le gustaría más y completar esta conversación. What is your favorite season of the year? ¿Cuál es tu época favorita del año? Si usted me pregunta, yo digo autumn or fall. Otoño, ¿verdad? O cuando acá tenemos
el inicio de la época seca, by the end of October. Why? Because it reminds me when I finished school and there was vacation. When we were happy and we didn't know. Cuando éramos felices y no sabíamos, ¿verdad? Cuando terminábamos la escuela y había vacación. What is your favorite season? Pregunta a su interlocutor. Y la otra persona responde, my favorite season is, and also, why, right? So, do we have questions so far? ¿Tenemos preguntas? ¿De cómo vamos a resolver, de cómo vamos a realizar la conversación? Okay, if not, let me share. And let's go to the breakout rooms. Okay. Let's create and let's join. Unámonos, chicos. Let's talk about our favorite season of the year. Gabby, hello. Fernando, I'm going to assign you to one of the groups. No, teacher, ya me había afligido porque pensé que habían clases. Dije, yo estaba mandando cosas a ti. No, sí hay clases, de hecho. Pero, ¿te acaba de entrar, Fernando? Sí. Vaya, quizás antes de mandarlo a uno de los grupos, Fernando, le comento. Tenemos clase hoy, mañana y el viernes, ¿sí? Porque vamos a terminar un día antes de lo planificado, oiga. Así es de que, ya, porque decía ya se anticipará, decía. Sí, lo que pasa es que estamos anticipando la clase del otro jueves. O sea que el otro jueves ya no vamos a terminar. Yo no entendí, entonces. Ajá, no se preocupe, tranquilo. Ahorita estamos trabajando en un ejercicio para hablar acerca de nuestra época favorita del año, ¿sí? Entonces, esa es la laminilla que les acabo de mandar. Les acabo de mandar las épocas del año y luego el bosquejo de la conversación que vamos a seguir. Entonces, lo voy a invitar a uno de los grupos. Ya, está bien. Luego, lo que vimos en la primera parte, mientras usted no estaba, fue los posesivos, que ya usted lo sabe, los con el verbo have, los pronombres posesivos, los adjetivos posesivos. Acerca ahorita. Y solo introdujimos los posesivos con el apóstrofe, ¿verdad? Entonces, esa parte del video sí le voy a pedir que la vea, oiga, porque sirve para resolver y resolvimos también el ejercicio 4.6 de la plataforma. Entonces, para que vea el video y también de paso pueda resolver ese ejercicio. Ok, I'm going to assign you to one of the groups, so please join. Únase, Fernando. Equivocando. Sí, es, no, otoño es el autumn fire. You can say autumn, excuse me, may I help you? You can say autumn or fall. Otoño se dice de dos formas, ¿verdad? Autumn or fall. Fall. Y spring.
Y spring, miss. Es la primavera. Ah. When the flowers are showing their best colors and they're in blossom and they sprout. Mm-hmm. Cuando las flores, cuando florece, ¿verdad? Los árboles. Ya. 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 Ok. Sí. Excellent. Gracias. See you in a minute. Perfect. Ajá. O sea, me tenía que decir nada más cuál era su. Ajá, ok, ajá, si quieres lo vuelvo a preguntar. Está bien. What is your favorite season? Autumn or fall. Why? Al final aquí salimos de vacaciones prácticamente en nuestro uh-huh. En... Sí. Hello, how are you, my dear? Hola, teacher. How is it going? Se puede decir lo mismo aquí, le pregunto por qué. Why? Depending on the reasons. Ahí depende de las razones por qué a usted le gusta esa época del año. Uh-huh. Ya. Yeah. Okay. Excelente. Bueno. Por la pata. Ay, porque me gusta. Ay, pero es que no sé. Ahí tiene que decir because I like este visit lugares turísticos, ¿cómo sería? Because I like to visit touristic places. Visit touristic places. Places. Lugares. Yes, places. Places. Mm-hmm. Very good. Excellent. Repítalo, Elsie. Because I like visit touristic places. Repitámoslo juntas. Because I like To visit. Touristic places. Ah, leaves, pero varias es leaves y se escribe como el verbo partir para tercera persona singular. Leaves. Porque diría I like autumn because the leaves fall. Yes, sería fall. Así. Ahorita se lo escribo. Voy a escribir el de la compañera primero y luego el suyo. Because I like to visit touristic places. Ahí le llega en el chat del grupo. Y la otra sería, ¿cómo me dijo? ¿Por qué? Por la caída de los... De las hojas. Ajá. I like autumn because of the leaves falling from the trees. Well, I enjoy the leaves falling from the trees. Okay? Okay. Excellent. Very good. See you in a minute. Lo veo en un momento, chicos.
Okay. 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 Ahí sí río, no sé cómo se dice. Hi, hello. Hello. Okay, may I help you with some pronunciation of some new words? What? ¿Cómo se dice playa? Beach. I like to go to the beach. Beach. ¿Con té alguna? No. Ahorita se los explico aquí. I like to go to the beach. Es una ch, ch to the beach. The beach. Mm-hmm. I like go to the beach. Uh-huh. Ay, que teníamos entonces miedo. Entonces se puede responder. Es la palabra algo cercana a eso, because ¿verdad? Because I go. Mm-hmm. Mm-hmm. Because I like because to go. I go on vacation and I go on the beach. Because on vacation I go to the beach. Uh-huh. I go to the beach. Yes. Ah, okay. Ahorita les okay. pongo a otro native speaker para que también escuchen. Ahí está. Vamos a ver si lo puedo. Si lo puedo. Ahí está. Beach. Déjenme. ¿Lo escuchan? Beach. Hola. Ah, oh, sí, sí. Beach. Se escucha. Beach. Ajá. Beach. Va, escuchen. Beach. 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 Uh-huh. Beach. Okay. Excellent. Okay. Beach. 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 Okay. Perfect. Do you have more questions? ¿Más preguntas? No questions. No. Okay, see you in a minute. Los veo en un ratito, chicos. Teacher, me sacó el sistema otra vez. Sorry, Carlita. Sorry to hear that. Okay. We are going to close the groups. Si gustan, nos quedamos porque ya estamos por cerrar los grupos, ¿verdad? Ya vienen de regreso de la práctica. Okay. Okay. Déjenme ver. Para que nos quede tiempo de presentar, necesitamos cerrar ahorita esa parte. Okay, perfect. Thank you. You're welcome. Okay, thank you for coming back from the practice. Okay. Okay, perfect. I went to most of the group. Fui a casi todos los grupos, solo se me quedaron un par. And I'm very glad that you were talking about the seasons and which is your favorite season of the year and so on. So I would like to ask Gladys Aide, would you like to participate or do you have a question? Porque justo les iba a pedir que quienes quieren comenzar, ¿verdad? Gladys, would Hola. You like? Okay. Would you like to participate with your team? Griselda y Carla Iris. Okay, please, go ahead. Adelante, chicas. Y después va el equipo de Juan Antonio y quiero ver quién más ha pedido la palabra. Ok, si no yo le voy, ok, ahí tengo más, Juan Antonio, y luego va, para dejarlo ya en pendiente. Ok, Juan Antonio, Julia y Fátima. Adelante Gladys, Gladys en team. Ok, como lo practicamos. ¿No? Sí, yes. Sí. Como ustedes decidan. Ok. Gladys, what is your favorite season of the year? My favorite season is summer. Se me olvidó. Uh-huh. Tell. Dígame en español y yo le ayudo, con gusto. Había puesto no, espérame. Uh-huh. By the off, by... Be then on and off
June, July. Ajá. August. Ok. What season is that? ¿Qué época sería esa? Summer. Summer. I like summer between July and August, or June and August, right? Right. Okay, very good. Let's continue. Why? Because it reminds me when I finished school and there was vacation. Okay. And what is your favorite season? My favorite season is winter, by the end December and January. Okay. Why? Because it's Christmas and New Year, and in January it's my birthday. Excellent, very good. And Griselda, what is your favorite season of the year? My favorite season is summer. 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 Sí. But the day in of December, January, February. Okay. Why? Because it remind weekend I finished the school and there was vacation. 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 Otra vez, vacation. Vacation. Okay, vacation. Very good. Excellent. Do we have someone else missing? ¿Tenemos a alguien pendiente de este grupo? No. Okay, excellent. Thank you, Juan Antonio. Now is your turn. You and your team. Thank you. Me toca con Gaby. Y... Uy, se me olvidó otro nombre. Tranquilo, acá estoy. Inicio yo, Juan Antonio. Okay. Sí, empiezo. Sí, empiezo. Uh-huh. What is your favorite season of the year? My favorite season of the year is summer. Why? Because it's birthday, my son, and go to the beach with my family. What is your favorite season of the year, Gaby? My favorite season of the year is is autumn. Okay. Why? Because in September Why? It's my birthday and in October it's Halloween. Okay. And what is your favorite season of the year, Natalia? Okay, Natalia. My favorite season is summer. Why? Because it's my birthday. Okay. Okay, only you three? ¿Solo eran ustedes tres? It's all. Yes, teacher. Okay, excellent. Yes. Very good job, team. Excellent. Julia Maritza and then Fátima. Vamos a ver si, sí, creo que ya solo para esos dos grupos. Sí. Vamos a ver si nos alcanza para un grupo más. But by now, you yes. Okay. Iniciamos, chicas. Hola. Sí, Joana, sí. Isaac iba a comenzar. Sí, yo empiezo. Okay. Sí, yo empiezo. Okay. What is your favorite season of the year? My favorite is winter. Why? Because the trees are green and I can enjoy hot chocolate in the evening. And you, what is your favorite season? My favorite season is autumn. Favorite season is autumn. What? Why? Why? Because the weather is warm and I can go out to play. Okay. Excellent. Ahora, very good team. Now you have an extra member. Tenemos a alguien más, ¿verdad? Ahora usted le pregunta, Isaac, ¿verdad?
Sí, yo le pregunto a ella. Okay. A la compañera. What is your favorite season of the year? Favorite. Como que vamos favorite. A decir Facebook. Favorite. Favorite. Uh-huh. Okay. Favorite season of the year. My favorite season is summer. Ay. Why? Because I go to the beach in family. Okay, very good. Excellent job, team. Excelente. Vamos a, ahora con el equipo de Fátima. Fátima's team. Hola, hola. Hola, hola. Now. Yo, Joana y Glenda. Okay, go ahead. Joana. Hola. Hola. Inicio yo. Bye. Sí, está bien. What is your favorite season of the year? My favorite season summer by the end of June, July, August. Okay. Why? Because I can vacation on the beach with I can go on vacation. Oh. I can go on vacation. I can go vacation. On vacation. On the beach. To the beach. To the beach while they go family. With my family. Okay. Yes. Very good. Ahora usted a mí y después Glenda. A ver. What is your favorite season of the year? Sí, season. Season. Season of the year. My favorite season is spring. Spring, beginning of March, April, and May. May. Mm-hmm. Why? Why? I love flowers. Because I love flowers in spring. No sé, mija, ahí cuando caen las hojas de los árboles. Ah, when the falls of the trees fall. Fall. Aquí lo voy a escribir. Ah, pero no puedo hacer el uso del chat. Ya sé, por ahí lo había escrito yo. When the falls of the trees fall. Or because I like to see the leaves of the trees falling. Mm-hmm. Sí. Okay. Ahora Glenda. ¿Glenda? Falta Glenda. Yes, please, adelante. Ahora usted, Joana. Le pregunta a Glenda. What is the favorite season of the year? Year. Winter by the end of December, because it is the time when it is shared with the family. Okay, very good. It's the time when I share with my family. Very good. Excellent team. Thank you very much. I appreciate all the participations. Unfortunately, because of the time, I need to stop here because we need to go and take the attendance. Vamos a pasar lista, chicos. So I'm going to upload the material. Voy a subir el material, ¿verdad? Este día para que ustedes lo tengan disponible. For tomorrow, we are going to continue with present continuous. Mañana vamos a trabajar lo que sería el presente continuo. Y por ahora solo les pido paciencia para tomar la asistencia porque nos hace falta ese punto que es súper importante for you. And remember that we are going to be together this week, the whole week. Okay? Recuerden que vamos a estar juntos esta semana hasta el día viernes. Para que no se les vaya a escapar, chicos. La ventaja es que terminamos antes, ¿verdad? Ok, let me go and let me say your name and please say, teacher, I'm here, or just present, or that I can hear that you're here, ok? Let me see. Is here Elsa Natalia Aguilar? Yes, I am here. Ok, Elsie Noemí Trigueros? Present. Okay, Stephanie Yamilet Bautista. Present. Esther Abigail López. Present.
Está Evelyn Beatriz Ramírez. Present. Ok, Fátima del Carmen Martínez. Present. Fernando Ernesto Sosa. Fernando. Fernando. Teacher, I'm here. Ok, está Flora Leida Santos. Present. Ok, Gabriela Abigail Juárez. Present. Gabriela Esmeralda Vega. Present. Gerson Daniel Chiquillo. Present. Ok, Gladys Aidea Velar. Present. Glenda Paola Artiga. Present. Gloria Valeria Hernández. Present. Griselda de la Paz Delgado. Present, teacher. Ingrid Arely Fabián. Present. Iris Eloisa Reyes. I'm here, teacher. Ok, Isaac Enrique Pérez Carranza. Present. Jennifer Marisol. Jennifer. No escucho a Jennifer. Jennifer Marisol. Está Jocelyn Asiria. Perdón, Jessie. Ok, y Jennifer Noemí. Present. Ok, ya Jocelyn Asiria ya me respondió. Está Joana Raquel Cortés. Present, teacher. Está Jonathan Stanley Ruiz. Jonathan. Ok, está Juan Antonio López. I'm here, teacher. Ok, Julia Maritza Bautista. I'm here, teacher. Julio Alberto Ramírez. Present. Ok, Karen Elizabeth Calderón. Present, teacher. Karen Zuleima. Present. Carla Iris. Present. Rubén Alfonso. Rubén. No vino Rubén. Ahí está. Present, teacher. Ahí está. Present, ahí está. Present. Ya decía yo. Ok, reiterando, quien no me contestó fue Jonathan Stanley. Tampoco escuché que me contestara Jennifer Marisol, solo corroborando, ¿verdad? Para no cometer un error. Ok, perfect. Thank you very much, my dears. Just wait for me for the second screenshot of the night. Solo denme un segundo para la segunda captura. If you please can open your cameras, I will appreciate that. Thank you. Ok, thank you very much for opening your cameras for the picture of the night. Wait a minute for me, please. Si me esperan un segundo porque somos varios. So we have to take two screenshots. Okay, and the second and the last one. Very good. Thank you. Okay, my dear participants, I hope to see you tomorrow. Be safe and please advance as much as you can in the platform. Okay? Bye-bye. See you tomorrow. Bye, miss. Take care. Bye. Good night. Good night.